no solo a la EGP del Echar de Castilla y León, que como sabéis, está funcionando desde el año 1997, que ha sido una larga travesía para llegar a donde estamos. Y todo lo que significa poner en valor un producto tiene una referencia muy destacada en los que tienen que prescribir este producto y los que llegan a la opinión pública de una manera muy clara. También agradecer a las diputaciones, que son singulares en nuestra comunidad y que lógicamente necesitamos y seguimos pidiendo que nos ayudan, lógicamente, dentro de lo que pueden, al EGP del Echar de Castilla y León y al medio rural que representa en este caso las diputaciones. Debemos de alcanzar los mayores diferenciales de valor económico para un producto que es único y que como único se tiene que vender en los mercados y que por ello los consumidores tienen que pagar lo que vale y solo lo harán si lo pueden identificar y este es el camino que ha emprendido la figura de calidad de la mano de Tierra de Sabor. Un reconocimiento que nosotros nos sumamos como partícipes desde la EGP del Echar de Castilla y León a esa petición que hemos hecho para introducir Tierra de Sabor a título principal dentro de la EGP. Yo creo que es una labor que se está desarrollando desde la Consejería, que está luchando por el valor y puesta a punto de todo el tejido económico de los rebaños y de los productores de Castilla y León. Y todo lo que significa poner en valor un producto tiene una referencia muy destacada en los que tienen que prescribir este producto y los que llegan a la opinión pública de una manera muy clara. Debemos de alcanzar los mayores diferenciales de valor económico para un producto que es único y que como único se tiene que vender en los mercados y que por ello los consumidores tienen que pagar lo que vale y solo lo harán si lo pueden identificar y este es el camino que ha emprendido la figura de calidad de la marca.